Armando Trabaccio y Daniel Aguilera son los dos nuevos barra bravas que acaban de ser deportados de Sudáfrica. Estarán llegando mañana a la Argentina, pero anoche sucedía esto en Ezeiza cuando llegaban los 10 que habían salido de Sudáfrica el domingo por la noche. En medio de incidentes y amenaza hacia los medios de prensa, llegaron al país los 10 barra brava deportados. Se los pudo observar a Andrés Pichín Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central, también a integrantes de la hinchada de Lanús, y a Pablo Bebote Álvarez, líder de Independiente, uno de los más exaltados. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Bueno, aquí se está yendo uno de los barras bravas que andaba de... ¿Te robaron también? Toda la ropa. ¿Las valijas dónde están? No sé, la robaron. ¿Qué pasó? ¿Vas a hacer denuncia? No, sí, sí. Ya le hicimos la denuncia. Porque nos robaron, porque nos robaron. ¿Pero a dónde le robaron? ¿En dónde, amigo? ¿Johannesburgo? Sí. ¿Quién le robó? ¿Quién le robó? ¿Por qué no los dejaron pasar a ustedes? No sé, por el... ¿Qué les dijo la policía sudafricana? No sé. ¿Qué les dijo? Una lista. ¿Van a hacer una denuncia, algo? Sí, yo voy a denunciarlo a todos. ¿A todos? A todos los que hablaron de mí mal de acá. ¿Quién habló? ¿Usted quién es? ¿Por qué? ¿Quién habló mal? ¿Quién habló mal? A quien no se lo pudo ver, pero sí estaba entre los expulsados, fue a Sergio Fly Roldán, jefe de la hinchada de San Martín de Tucumán, quien fue detenido apenas pisó suelo argentino por violar la libertad condicional debido a un homicidio cometido hace 8 años a la salida del Clásico Tucumano.